O te tengo que mandar el link diferente. Can you hear me though? Yeah, I can hear you. All right, good. What? They want my boy off my fantasy league. My boy be eating. He's like, what would it take to get Garrett Wilson off of you? Let me see what you got, boy. Hey, Shit. don't be distracting my life with that bullshit. Well, my fantasy. Yeah, fuck your fantasy. My boy, my Hurry boy. up. Bro, you fucking You suck, dog. Hurry up. gonna get our league literally has three people, 3-0, and everyone else has like 4 wins. I can make a big run, and I want a flex wide receiver. Nothing, keep it. Rama needs you to pay attention, dog. For me? Yeah, you. What? What'd I Look, do? bro. You're delaying the gameplay, dog. But you, dog, you still gonna get your ass whooped no matter what, whether we play right now like it is, or whether we rush. Hold up, the ass whooping is coming, all right? Shit. You're gonna get booty hung. Let's see what he got. Domo 99. I'm gonna need. Man, this boy don't got nobody, man. Nobody relevant for my Garrett Wilson. Manchester United frente al Bayern Munich. Bueno, señores, es un partido muy importante, Fernando. Fíjate que va por detrás en 3 puntos y lo único que le sirve es ganar este partido, porque si no ya sería 6 y el título se alejaría cada vez más. Así que tenemos por delante un partido muy, muy lindo. Hey, mañana te vas a levantar a ver el partido de Benjamin City. Fácilmente se limpia del contrario. Ya. Se fue la pelota por el fondo. Regana a la vez. Kimmich que cubre el córner. Ojo con esto, contra el arquero. Qué bien que ataja Neuer. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. La verdad, definidores como este he visto muy poco. Buena esa, si tiene el centro. Ahí le queda el título a Mateuski. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Esta le va a quedar fácil a De Gea. Se ve Yeah, he presionado en pretty el much said fondo. you don't got a chance of winning. Mándame tu jugador. He's my strongest player, man. Que llamen a los servicios de seguridad. I'm gonna need me a first round next year. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. Yeah, see that way. Are you not entertained? Huh? Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
I'm so confident in this apple that I'm gonna give you. How bad do you want the score to be, huh? Leroy Sané. 8-0. Va tras el centro y bueno. Bien tapado ahí. Yeah. Today, United. Ay, what the bitch. Atento, caído más cae la pelota. Nada, nada, nada. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Dale, toquetito. Toquetito. Ándale, vámonos, jugándola, papá. Ahí. Te la doy. Fue buena, magistral la recuperación. Cabrón. Pinche Kimmich. Como el banando, ni lo metió ese pase. Fernández. Viene Cristiano. Otra vez el gigantesco. Atajada. Córner al corazón del área. Se frustra el córner. Ahí va Cristiano. Gran atajada, pero sigue el juego. Tapó bien la defensa. Ahora le queda sin dificultad, pero más visto lo que tapó anteriormente. Para sacar la pelota bajo presión, Neuer. Leon Goretzka. Balón de Thomas Müller. Recibió Lucas Hernández. Por intanto Lissó. Ahí va Goretzka. Lewandowski. Ha estado formidable el arquero. Decide jugar en corto el córner. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Tito Lewandowski. Viste el pinche golazo que metió, güey. El centro magnífico. ¡Ay, pinche Müller! Atajada maravillosa. Viste el pinche golazo que metió hoy Lego, güey. Con ese gol ganaron, güey. 1-0, güey. Parada del arquero, hay que mirarla. Was that against Bayern Munich? Extraordinario. Hey, güey. You still hurt about that? Come on. Excelente, como tapa. ¿Qué te puedo decir, güey? It was just an emotional night, dude. He couldn't. He wanted to score, but his body wasn't letting him, my boy. Tiro de esquina al centro del área. Ay, paparringo. Cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Nah, señores, y controlado por reloj, 15 minutos de posición del balón para el Bayern de Múnich. Si llegan a conseguir este gol, Fernando, me parece que las posibilidades del rival serían nulas. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Hay peligro en el pase. Roja para ese cabrón. Roja para ese cabrón. That wasn't the last offender. Anyway, it was gonna be 1-1 against the portero, cabrón. Damn, they did give me a red. No me sorprende. Último hombre. Se viene quedarse con la pelota el portero. Corre tanto liso. Come on. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Ha perdido la pelota. No lo pueden permitir en ese lugar. Sané. Müller. Regresan con Leroy Sané.
Ataca Goretzka. Nice. Dude, you're lucky you got the half. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se viene el tiro de esquina al área. Se termina el peligro con esto. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Perdóname. Sorry. Está bueno. Amarela. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Vergas. Se van corriendo los árbitros al descanso. La roja que sacaron los deja. The Theater of Dreams. Hey, my boy making changes over there? Se viene el segundo tiempo. Manchester United abajo. Diogo Dalot. Ahora juega Cavani. Algo me dice que alguien quiere la pelota. What? Esa pelota ha salido en la Yeah, pelota. That was off on you, my boy. Get away. Te voy a cobrar. Toma Müller. ¡Métela, pendejo! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Gracias. Gran corto defensivo. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Esta jugada podría ser gol. ¡Ahí está, papá! ¡Ay! Tiki-taka. Corintan Tolisso. Goretzka con el balón. Leon Goretzka. De esto se trata el fútbol. De tocar la pelota de uno a otro entre sí. Espera. Müller que busca una. Ah. Recupera muy bien en su propia área. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Benjamin Pavard. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque. Vámonos, papá. Los defensas subidos en tortugas o qué. En una maravillosa transición de juego aprovecharon los espacios. Terminaron. Oye, muy bien. ¿Qué dijo? ¡Ay! Los sorprendieron. La diferencia es más amplia todavía. Tres finishers en el mundo. La Wiwis. De que para 30 minutos le queda el partido. Mate con el Bayern. Se mete. Se metió bien entre la línea del pase. Este es un buen pase. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. ¡Gol! That was lucky. Hey. Clip that shit, my boy. Es que pedazo de gol que tiene el polaco. Y esto que no va a terminar todavía. 4-0.
mira, hasta baja y defiende. Pinche legua. Dime, por eso. Por eso te quiero, papi. Escuchamos en un estadio silenciado. Es que hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría. Prácticamente el equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir. Se retira del terreno de juego y parece que la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó y el técnico es un desastre. Hey, you still streaming? Y ahora tiene la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? Bye. Ataca, toma control de la pelota y está solo. Bueno, cap, it's like picking up like a little lag. Mira cómo tiene que interceptar este muchacho justo a tiempo. Sí, no está bien. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. ¡Gol! Está el Marito cerca. Ahí está, en ojo. Eran ventaja de 3. Ahora 2. How do you stop streaming?